les damos, como siempre, la más cordial bienvenida a Mirador Universitario, la barra de televisión educativa de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión, damos continuidad a la serie que ha venido realizando conjuntamente con la CUAED, el Instituto de Fisiología Celular. Específicamente, el tema que vamos a abordar en esta ocasión es qué son y cómo funcionan las membranas biológicas. Así que, a nombre de nuestro titular de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, el doctor Francisco Cervantes, y del maestro Jorge León, director de Proyectos y Vinculación, le agradecemos que nos acompañe. Así que, para tratar este tema, me voy a permitir presentar a los investigadores que nos acompañan en esta ocasión. No sin antes recordarle que están abiertos nuestros números telefónicos, el 5622-8720 y 5622-8728. Y como lo hemos mencionado en más de una ocasión, hoy por hoy la UNAM, nuestra máxima casa de estudios, sigue siendo líder en investigación, dado que más del 50% del total de la investigación que se realiza en México se realiza aquí en la UNAM. Así que, bueno, va a ser muy interesante lo que hablemos sobre el Instituto de Fisiología Celular, y un poco más adelante le tenemos preparada una sorpresa, una visita guiada, y para los detalles se los daremos un poco más adelante. De esta manera me permito presentar en primer lugar al doctor Jaime Mas Oliva. Él es investigador del Departamento de Bioquímica del Instituto de Fisiología Celular y coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud. Jaime, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Igualmente nos acompaña la doctora Marieta Tuena Sangri. Ella es investigadora emérita del Departamento de Genética Molecular, también del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Marieta, bienvenida. Muchas gracias. Justo a tiempo llegaste. Estábamos muy preocupados porque no llegaras. Qué bueno que nos acompañas, porque vas a enriquecer muchísimo esta mesa, muchas sin duda. Muchas gracias. Espero que sí. Muy bien. Y bueno, como ya es costumbre, vamos a presentar a ustedes el objetivo de esta telesesión. Ya mencionamos hace un momento cuál es el tema de la misma. Y bueno, lo tienen usted ahí en pantalla en este momento. Identificar las membranas celulares y sus funciones para comprender la gran importancia que estas tienen para los seres vivos. Ya hemos venido hablando en programas anteriores sobre la cuestión de la célula, de su función. Y bueno, ahora vamos a ver qué es esto de las membranas celulares. Y con esta primera pregunta inicio con Jaime. ¿Qué son las membranas celulares, por favor, Jaime? Bueno, la membrana celular básicamente es la barrera. Se podría poner en términos sencillos. Es la barrera que separa todo el contenido de la célula de su ambiente exterior. Uh-huh. Por lo tanto, esta barrera es verdaderamente importante en términos de la regulación metabólica de esa célula. Es la que separa todo el ambiente muy bien controlado, muy bien establecido del interior de la célula, de lo que podríamos decir un ambiente un poco más agresivo en el exterior. Entonces, esta barrera, lo veremos un poco más adelante en cuanto a su estructura, es una barrera clave en el funcionamiento de la célula, y por supuesto también creo que lo tocaremos un poco más adelante, fue fundamental en su desarrollo como membrana, como barrera, para el desarrollo de la vida en la Tierra. Uh-huh. Y bueno, justamente me parece, comentábamos antes de entrar al aire, que tenemos una lámina que representa el esquema de la célula. Sí, a mí me gustaría, sí, claro que sí, que la retomáramos y que nos la explicaras, por favor, Jaime, que lo comentáramos un poco con nuestro auditorio. Ahí la tenemos. Claro, en este esquema, básicamente lo que tenemos es un corte de una célula en la cual podemos mostrar los organitos o organelos intracelulares. Podemos ver a las mitocondrias, estos que parecen como cajita de cerillos. Es una mitocondria, el núcleo. ¿En qué color? En rojo, ¿verdad? En rojo, ¿está sí? En rojo. Uh-huh. El núcleo, vemos muchas de estas vesículas intracelulares, y lo que ustedes ven que cubre, que es como la parte, como el tazón que está conteniendo toda esta sopa, lo podemos poner en esos términos, uh-huh, esto es la membrana celular. Es esta barrera en la que estamos hablando. Es lo que separa todo este contenido de la célula de lo que es el exterior celular. Uh-huh. ¿Sí? Cuando se hace investigación, cuando se estudia a las membranas celulares, ¿qué es lo que principalmente se estudia, Jaime? Bueno, pues estas membranas en estos tiempos se estudia desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista, por ejemplo, físico-químico, en términos de sus propiedades básicas, estructurales, por ejemplo. Cómo
se forma esta barrera, cómo se mantiene esta barrera, es uno de estos estudios muy importantes que está vigente. Y otra es, en términos también muy generales, su funcionamiento, cómo funciona. Dentro de esta barrera, que es una barrera estructural, tenemos muchas moléculas que son las que, de alguna manera, controlan lo que entra y lo que sale de la célula. ¿Sí? Entonces, esto es un estudio también que se realiza de manera muy, con mucha energía, que es el estudiar cómo se mueven las cosas a través de la membrana. Por ejemplo, cómo entran los aminoácidos, cómo entran los azúcares, cómo salen los metabolitos que la célula ya no requiere, que se necesita deshacer de ellos, pasan a través de estas barreras, a través de la barrera de la membrana. Entonces, el estudio, en términos muy generales, puede ser uno muy estructural y otro funcional, de cómo, qué actividades tenemos en esas membranas, porque parecería que es una barrera física, que ahí está nada más para contener. No, es una barrera muy dinámica, se está moviendo, es una barrera fluida. Y lo vamos a ver un poco más adelante, tiene contenida moléculas, básicamente proteínas, que son las que controlan esta actividad de entrada y salida de metabolitos de la célula. Claro. Jaime, yo me pregunto un poco, tratando de ponerme también en el lugar del teleauditorio, desde un punto de vista más práctico, ¿cuáles son las implicaciones que tiene el estudio, la investigación en cuanto a membranas celulares? ¿Para qué me sirve? Por ejemplo, en una cuestión muy práctica, quizá para identificar quizá algún fármaco, para atacar alguna enfermedad en particular. De manera práctica, ¿para qué nos sirve el estudio de las membranas? Bueno, primero, yo diría, primero tenemos que estudiarlas para saber cómo funcionan en términos normales. ¿Sí? ¿Cuál es su funcionamiento normal? Eso es fundamental. Conociendo o empezando a conocer su funcionamiento normal, ya podemos entrar un poco más en cuestiones de patología. O sea, si una de estas proteínas, una molécula que está en la membrana, conocemos cómo funciona en términos normales y empezamos a entender también cómo puede dejar de funcionar. Muchas veces esto se puede correlacionar con algún tipo de enfermedad y tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, enfermedades tan comunes como lo es la aterosclerosis, la enfermedad de Alzheimer, empiezan a tener de alguna manera mucho sustento, su explicación de cómo empieza esa enfermedad en procesos que se llevan a cabo en esta barrera, en esta membrana. Entonces, es un estudio muy activo el que se está llevando en esto, con la idea de entender un poco más estas enfermedades. Si las empezamos a entender cómo se llevan a cabo estos transportes, empezamos a entender qué es lo que deja de funcionar correctamente, eventualmente pudiéramos encontrar algo que contrarreste esa enfermedad. Está lejos, porque de repente con la doctora Tony y yo sabemos que nos podemos estar años en el laboratorio estudiando un proceso en términos, para entenderlo en términos normales, ¿sí? Antes de poder decir si esto le falla a esta proteína o si esto le falla a este lípido estructural, esto se puede correlacionar con tal problema que a su vez ese problema puede estar relacionado con alguna enfermedad. Pero en el laboratorio la temporalidad yo creo que no existe, ¿no? O sea, de alguna manera no cuenta, es entender bien los procesos, extrapolarlos en estos términos, independientemente del tiempo. Claro. Muchas gracias, Jaime. Y en este contexto, Marieta, yo quisiera preguntarte, dada toda la experiencia que tienes también en el ámbito de investigación, ¿qué nos deja, cómo se enriquece en el trabajo del laboratorio hacer esta investigación en membranas celulares? ¿Qué se encuentra? Platícanos, ¿qué te has encontrado? ¿Qué es como de gusto para compartir con el teleauditorio en este ámbito de investigación? Bueno, la membrana es un lugar en el que se encuentra todo. Proteínas, lípidos, carbohidratos, es decir, muy especializados, como decía Jaime, es la barrera de la comunicación, el sitio de comunicación de la célula con el exterior, con la matriz que llamamos la matriz extracelular. Entonces, ese es el lugar en el que la célula decide qué pasa y qué no pasa, con qué eficiencia. Por ejemplo, cuando le preguntaba a
a Jaime sobre qué cosas patológicas podría, es decir, es el lugar donde, por ejemplo, una bacteria empieza a atacar, ¿no? Entonces, la membrana tiene sitios de reconocimiento para mandar señales a la célula y que ella responda ante cualquier agresión. Agresiones bacterianas, de temperatura, de presión, de todos los factores físicos o químicos que pueden agredir un tejido, ¿no? Claro. Entonces, esa es quizás la gran ventaja, como decía, primero, nosotros nos la pasamos conociendo cómo es normalmente, cómo es su composición de moléculas, cómo es su función molecular, cómo responde a cualquier, como decía, agresiones o cambios, cambios en pH, cambios en temperatura, cambios en claro. Cualquier cosa que el medio le pueda transmitir a la célula. Claro. Entonces, ese es su lugar de reconocimiento. Y en este contexto, Marieta, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es la relación que se da propiamente entre las membranas y el origen de la célula, por favor? Ah, sí. Ese es un interesantísimo tema. Es decir, la célula requiere un orden estricto para poder realizar sus funciones. Es decir, necesita ser muy eficiente para poder realizar dos funciones fundamentales que son duplicarse y manejar la energía. Entonces, la célula no pudo haber sido elaborada, vamos a decir, o fundada o inventada, si no apareció claro. La barrera. Entonces, la evolución de la membrana va pareja con la evolución de la célula. Entonces, si la célula no tiene una barrera de contención, no puede elaborar todas esas funciones fundamentales claro. que debe hacer con una eficiencia máxima. El uh-huh. caos es afuera de la célula, el orden es dentro de la célula. Entonces, la membrana tuvo que hacer esa función, tuvo que nacer en el momento en el que la materia viva tuvo que ser concentrada en un espacio pequeño, que es el espacio intracelular, y entonces allí pudo realizar todas las funciones lejos del océano, de la dilución del océano. Claro. Pues yo te agradezco mucho esta respuesta y todavía tenemos mucho más que decir. Vamos a una breve pausa y volvemos. Gracias por acompañarnos en Mirador Universitario. Regreso, le recordamos nuestros números telefónicos 5622-8720 y 28, así como nuestra dirección de correo electrónico mirador@cuaed.unam.mx. Y bueno, doy la más cordial bienvenida al doctor Diego González Halfen. Él es investigador del Departamento de Genética Molecular del Instituto de Fisiología Celular. Diego, qué bueno que llegaste. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias y bienvenido y gusto de volver a verte. Gracias por la invitación. Bien, vamos a seguir hablando aquí de la estructura, en este caso, de las membranas. Y en este sentido, pregunto a Jaime, y quisiera tener la respuesta de nuestros tres panelistas. ¿De qué están formadas y cuál es la estructura propiamente de las membranas? Jaime, si podemos comenzar claro. contigo, por favor. Claro, como comentábamos hace un minuto, estas membranas biológicas básicamente están
yo diría, formadas por tres tipos de moléculas, que son los lípidos o las grasas, las proteínas, que son las que le dan las propiedades de actividad de esas membranas, y los carbohidratos, que como decía la doctora Tuena, tiene que ver mucho con cuestiones de reconocimiento de la célula. Los lípidos, en términos generales, podemos decir que son la base estructural de las células. Y no solamente de la célula. La base estructural. Es la base estructural. De hecho, podemos ver la siguiente lámina, la claro podemos aprovechar. Uh-huh. Y sobre esta les puedo explicar. Uh-huh. De hecho, está básicamente estructurada por un tipo de moléculas que llaman fosfolípidos. Uh-huh. Estos fosfolípidos, si ven, es como un sándwich. Uh-huh. Estos fosfolípidos son moléculas que tienen la capacidad, son moléculas anfipáticas, que el nombre, digo, suena muy rimbombante, pero básicamente lo que quiere decir... Te iba a decir que nos dijeras en cristiano también para los televidentes esto a qué se refiere. Quiere decir que estas moléculas tienen un extremo que le gusta el agua y otro extremo que no le gusta el agua. Por ejemplo, en el esquema podemos ver la parte azul del sándwich, que sería los panes del sándwich. Esa sería la parte que le gusta el agua y el centro, lo amarillito, es la parte que no le gusta el agua. La parte que tienden a tener muy poca agua. Entonces, estas membranas biológicas están conformadas por dos moléculas, una sobre la otra, formando este tipo de estructuras donde, como ustedes puedan ver, las partes, tanto que sería de fuera de la célula como del interior, la parte exactamente que está donde inicia el citoplasma, son partes que están en contacto directamente con el agua. ¿Sí? Y la parte central es la parte que está realmente más escondida del agua. Esto le da una barrera de semipermeabilidad a las membranas, clave para el funcionamiento de estas células, ¿no? Uh-huh. Dentro de estos lípidos tenemos otros tipos de menores concentraciones, vamos a hablar un poco más adelante de ellos, como son la molécula del colesterol, que le da propiedades muy interesantes a las propiedades físicas de estas membranas. Pero en términos estrictos, esta es la barrera, estas moléculas fosfolípidos, es la barrera clave central para el armado estructural de estas membranas. Uh-huh. Luego vendrían ya la cuestión más de función, que es el meter proteínas a estas membranas y luego los carbohidratos, ¿no? Aquí Diego nos podría explicar un poquito más sobre las proteínas de esta membrana. Claro que sí. A ver, entonces, efectivamente, después de las grasas, lo importante van a ser las proteínas. ¿Sí? Entonces, si pensamos en esto que nos acaba de enseñar Jaime de la membrana, pues sería un poco como la cancha de fútbol, ¿sí? Y ahora vienen las proteínas, o sea, los protagonistas, los jugadores, ¿sí? Ajá. Y en realidad, aunque las grasas son indispensables para la estructura y también para modular la función de la membrana, las piezas importantes del ajedrez son las proteínas. O sea, además de la barrera, como bien decía la doctora, la función primordial es la barrera, también podemos pensar en la membrana como una frontera, ¿sí? Uh-huh. Y entonces, en una frontera va a haber actividad de un lado y del otro, van a pasar sustancias de una parte hacia el interior y al revés salir otras sustancias. Y todo esto va a estar mediado por las proteínas, ¿sí? Entonces, en función de dónde está la membrana y cuál es su actividad principal, vamos a tener ahí una diferente composición y cantidad de proteínas. ¿Sí? Uh-huh. Pensemos, por ejemplo, en la retina. ¿Sí? Uh-huh. En la membrana de la retina, donde se va a recibir la luz, va a haber una gran cantidad de rodopsina, por ejemplo, uh-huh, encargada efectivamente de captar esta luz y de dar una señal. Ya. Yeah. Las proteínas van a ser importantes para captar hormonas de donde sea, del torrente sanguíneo, del exterior de la célula y dar una señal hacia el interior. Van a ser importantes, como vamos a ver más adelante, para generar energía. Uh-huh. Las proteínas con las cuales respiramos, las que finalmente utilizan el oxígeno en nuestro organismo, van a estar siempre en una membrana. Claro. De hecho, Diego, tenemos un par de láminas en donde se presenta justamente el esquema de proteínas de membranas. Yo voy a pedir a mis compañeros en el foro si nos hacen el favor de ponerlas para que tú nos las expliques, por favor. Creo que esto va a enriquecer mucho el concepto que estamos tratando. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un corte transversal de lo que nos acaba de explicar el doctor Jaime Mas. Vemos la bicapa de lípidos e inmersa ahí una proteína. ¿Sí? ¿Qué es una proteína? Pues va a ser una secuencia de aminoácidos, ¿sí?
que va a generar lo que conocemos una estructura proteica o una enzima que va a tener una actividad química, ¿sí? Aquí en particular estamos viendo la primera proteína de membrana que jamás se cristalizó. Por ahí de 1988, el grupo de Huber obtuvieron esta hermosa proteína de una bacteria fotosintética. Uh-huh. Alcanzan a ver por ahí en rojo lo que serían las clorofilas. ¿Sí? Ya. Uh-huh. Bien. Un poco por colores, ¿qué es lo que podemos observar en esta figura, por favor? En amarillo, para confundirlos, es la parte que está metida en la bicapa lipídica, del mismo color que los lípidos, ¿sí? Ven ustedes que son como alfa hélices, son como rulos, ¿sí? Como resortes. Como rizos. Sí, generalmente las partes de la proteína que están metidas en una membrana son como rizos. Los llamamos nosotros alfa hélices. Uh-huh. Y luego están viendo ustedes dos partes en gris, que son lo que está expuesto hacia el agua, hacia el solvente, pero en realidad es una misma proteína, ¿okay? Y hay algunas proteínas que no están así metidas, hay unas que solo pueden estar adosadas por afuera a la membrana, otras solo por adentro a la membrana. Las llamamos extrínsecas de fuera o intrínsecas de membrana. Bien, muchas gracias. Diego, ¿algo más que pudiéramos agregar a este punto, Marieta, por favor? Bueno, el patito feo me tocó a mí hablar de los carbohidratos. ¿Por qué el patito feo, Marieta? Porque, bueno, nadie cree que tienen... No, los carbohidratos de membrana han sido relegados un poco en la investigación. Uh-huh. En realidad, uno siempre prefiere las proteínas, obviamente, uh-huh, y los nucleicos, que son dos moléculas que llamamos inteligentes, porque llevan información. Y por mucho tiempo ni los lípidos ni los carbohidratos, y en específico los de membrana, fueron culpados de que fueran inteligentes, que, uh-huh, que tuvieran información. Por lo que veo aquí, aquí se están formando partidos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que las proteínas, que los lípidos, que los carbohidratos, ¿quién representa a quién? Marieta, somos dos y dos, así que muy necesitamos bien tus argumentos. Entonces, estos, contundentes. Estos salen en un esquema por ahí, estos sí, glucósidos, uh-huh, son lípidos, digo, carbohidratos muy complejos, que sirven de señal, como de banderas, ¿no? Uh-huh. Para todas las funciones de la célula. Llaman la atención, están en la boca de los canales, por ejemplo, en la zona de los receptores. O sea, moléculas que van a tener que reconocer parte de la superficie de la membrana. Están dando ahí señales y así podríamos decir que están actuando inteligentemente. Y esas señales serán transmitidas después al interior de la célula y la célula tomará partido con la señal para responder convenientemente y eficientemente a esa señal, ¿no? Entonces los carbohidratos, uh-huh, son muy interesantes, claro, son... Vamos, en las moléculas de, en las células nerviosas, pues cerebrósidos se llaman así. En esta figura que vemos, de cara a lo que nos estás diciendo. Esas ramificaciones, favor, verdes, uh-huh, son carbohidratos unidos, supongo yo que a proteínas ahí, pero también hay glucoproteínas y glucolípidos, es decir, se pueden unir a los lípidos también. Y otra vez son como bandera señal para reconocer sitios. Como la membrana es una enorme superficie, claro, es pequeña para, no, para nosotros, pero para los que van a reconocer es una superficie enorme que tiene que encontrar su sitio de reacción. Claro. Entonces estos, en general, son sitios de señal para anclaje de moléculas de reconocimiento que después serán transmitidas al interior de la célula. Muchas gracias, Marieta. No. Ya hablamos de lípidos, hablamos de carbohidratos y yo me quisiera regresar al tema del colesterol, porque es algo que me parece que también de pronto para el público en general que nos acompaña con el favor de su atención puede ser importante. Jaime, ¿para qué nos sirve el colesterol en las membranas, por favor? Bueno, el colesterol siempre ha causado cierta controversia platicar, sí, de él, pero podemos hablar de lo bueno y de lo malo del colesterol, ¿no? En este me caso, parece muy bien. Lo bueno del colesterol es, como les comentaba hace un minuto, el colesterol sigue siendo un lípido, una grasa que es clave en el funcionamiento de las membranas. Uh-huh. O sea, en general, se ha satanizado un poco el término colesterol. Todo el mundo piensa colesterol es malo, ¿no? No, las células, o sea, de hecho,
una célula no pudiera, una célula eucariota, no puede funcionar si no sintetiza o adquiere su colesterol de algún lado. Básicamente, el colesterol le da propiedades clave a la célula de las células eucariotas. Les traje también una lámina, básicamente para ver el esquema general de lo que es la molécula colesterol, para entender un poquito mejor su estructura. Esta es la lámina. Y básicamente, como pueden ver, es un grupo de anillos que tiene varios sustituyentes. En la parte superior derecha tiene una cadena de acilo, que son básicamente cadenitas de carbohidratos. Y si ustedes ven en la parte inferior izquierda, hay un grupo OH, que es el único grupo de esta molécula que le gusta el agua. La única. Es una de las sustancias más hidrofóbicas de la naturaleza, una de las sustancias que les gusta menos el agua. Y este grupo OH, que está colocado en la posición 3 del primer anillo, en la esquina inferior izquierda, es lo que le da la orientación de esta molécula en la membrana. Este grupo OH es el que se alinea con los fosfolípidos que les comentábamos hace un minuto en las membranas y se coloca en términos paralelos con los fosfolípidos. Este colesterol regula de manera muy fina la capacidad de fluidez de estas membranas. Hemos visto aquí esquemas como muy amarrados, ¿no? Como muy sólidos. Estas membranas, y creo que Diego tiene una lámina un poco más adelante muy bonita, en cuanto se ve que estas membranas son muy fluidas, tienen mucho movimiento. Y el colesterol básicamente regula mucho la capacidad esta de fluidez de estas membranas. Por ejemplo, cuando una membrana, y esto hablando en términos, por ejemplo, una célula bacteriana, si nosotros introducimos colesterol en una de estas células artificialmente, podemos nosotros, por ejemplo, cuando las temperaturas son muy altas, podemos reducir de alguna manera la fluidez de estas membranas. Cuando bajamos mucho la temperatura y la membrana se vuelve muy sólida, el incorporar colesterol le mejora la fluidez de esta membrana. Es como un amortiguador. Es una molécula que tiende a mantener a la membrana en un estado físico estable, independientemente de los cambios, por ejemplo, de temperatura. Y esto como comentaba Diego, en términos de la actividad de las membranas dada por las proteínas, es fundamental tener esto en términos estables. ¿Sí? Ahora, aquí una situación muy interesante con el colesterol es de que tuvo que ver un factor clave en la evolución de las células. Porque en la Tierra primitiva, antes de que hubiera oxígeno, en condiciones realmente reductoras, no existía colesterol. ¿Por qué? Porque para que se formen los anillos que les mostré en este esquema, se necesita oxígeno. Y solamente cuando en el planeta Tierra hubo el cambio, la transición de un ambiente reductor a un ambiente oxidante, con la presencia de oxígeno, estas moléculas de carbonos que eran larguísimas, pudieron formar estos anillos. Y siendo una de estas moléculas muy hidrofóbicas, entraron a las membranas y le cambiaron totalmente las propiedades de las células. Totalmente. Entonces, de hecho, yo creo que es una de estas moléculas clave en la evolución celular. Y esto sucedió alrededor de 1 por 10 a la 9 años, ¿no? Cuando realmente hubo esa transición de las células, estas procariotas a eucariotas. No se entiende muy bien, pero tuvo que tener un efecto clave en esta evolución, ¿no? Claro, muy interesante esto, sin duda. Y yo pensaba, me regreso al punto cuando mencionabas lo del colesterol. Ahora, desde que vamos las personas a comprar algunos productos al supermercado y demás, ya se busca esta leyenda abajo en colesterol y en algunas ocasiones no sabemos ni por qué. Yo invito a todo el público televidente a que se comunique con nosotros para que haga usted las preguntas que considere pertinentes con respecto, pues, a estas sustancias, a su impacto que tienen en las células, en el organismo, y qué mejor que le respondan nuestros especialistas investigadores del Instituto de Fisiología Celular. Y bueno, continuando con este tema, Diego, ya que hablamos de las membranas de las células, ¿son estas todas iguales?
Bien, ese es un punto importante que toqué levemente antes, y efectivamente depende en dónde estamos, en qué organismo estamos o en qué organelo estamos, ¿sí? Vamos a pensar, por ejemplo, en una bacteria fotosintética, pues va a tener proteínas especializadas en captar la luz solar y en poderla aprovechar. Uh-huh. Lo mismo va a suceder con las plantas. Uh-huh. Y nada más, hablando de plantas también y retomando lo que nos platicaba Jaime, las plantas no van a tener colesterol, obviamente, pero sí van a tener esteroles, otro tipo de moléculas semejantes que también les va a permitir regular eso. Esteroles. ¿No? Esteroles. Uh-huh. Sí, claro, podemos comer algo libre de colesterol, pero seguramente va a traer, va a traer moléculas semejantes. ¿Sí? A su prima hermana o algo así, supongo. Así es. Pensemos ahora, por ejemplo, en un organelo, ¿sí? Mi organelo favorito, por ejemplo, la mitocondria, ¿sí? También favorita de la doctora. Yo no soy investigadora, pero a mí siempre me gustó la mitocondria también desde estudiante, sí, por alguna razón. La estamos viendo ahora en pantalla. Vean ustedes, es un organelo en una forma alargada. De hecho, en algún momento de la evolución eran bacterias de vida libre, ¿sí? Uh-huh. Hace 3.500 millones de años aproximadamente, una bacteria ingresó al interior de otra célula hospedera y con estos millones de años de evolución se convirtió en lo que es la mitocondria. Déjenme decirles, es la fábrica de energía de la célula, una mitocondria. ¿Sí? ¿Esta reproducción es en computadora o qué es lo que estamos viendo en este momento? La verdad, pueden ver ustedes, es una simulación porque están viendo al mismo tiempo la membrana externa, la envoltura que ven así como etérea, ligera, y una membrana interna que está como vesiculada en el interior. Eso es lo que conocemos como las crestas mitocondriales, yeah. Y ahí es donde se llevan los procesos energéticos más importantes de la célula. Vean, por ejemplo, también retomando lo de Jaime, esta membrana interna va a tener colesterol, la membrana externa no va a tener colesterol. ¿Por qué? Porque sus funciones son distintas. La membrana externa va a permitir que entren proteínas, que entran y salgan solutos. La membrana interna va a ser el lugar donde se va a llevar a cabo los procesos de energía, la síntesis de ATP. El ATP, el adenosín trifosfato, va a ser la molécula de intercambio de energía en la célula. Así como utilizamos la moneda para todos nuestros intercambios sociales, ¿sí? También la célula va a utilizar el ATP para eso. Ya. ¿Y qué podríamos decir con respecto a las mitocondrias dentro de la célula? Que también parece que tenemos una lámina sobre esto y que nos pudieras platicar al respecto, Diego, por favor. ¿Cómo no? En esta lámina lo que vamos a ver es precisamente estos hermosos organelos que aquí van a estar viendo en rojo, ¿sí? Y en el citosol celular, vean ustedes qué interesante, el citosol celular no es una agüita ahí donde están flotando los organelos, también es un sistema membranal. Ahí lo pueden ver ustedes en amarillo, ¿sí? Un sistema en donde se están sintetizando proteínas, donde hay una actividad muy grande. Y pueden ver estos organelos, algunos en forma de huevo, otros más alargados. Y esta es muy hermosa porque lo que se ve con toda claridad son las crestas mitocondriales, ¿sí? Ese espacio que dejan estas crestas mitocondriales en el interior es lo que conocemos como la matriz mitocondrial. Uh-huh. Entonces, pensemos otra vez en estos organelos como las fábricas de energía de la célula. Bien. Muy interesante esto que nos comentas, Diego, sin duda, del ATP. Y relacionado con esto, me da la impresión de que podemos hablar de una especie de poder hacer compartimentos, ¿no? En la propia célula, en esta compartamentalización. Marieta, ¿para qué más nos sirven las membranas? Bueno, las membranas, hemos hablado de la membrana celular, Diego ya habló de la membrana mitocondrial, pero realmente el contenido de membranas en el interior de las células es como para, dentro de una ciudad, limitar las funciones y el área que puede ocupar los distintos compartimentos, como acaba de decir. Es decir, hay compartimentos especializados y rodeados naturalmente de su membrana, como que se dedican, como por ejemplo los lisosomas, que se dedican a dar cuenta de las proteínas que ya
por envejecidas deben ser eliminadas o porque defectuosamente nacieron, se sintetizaron con algún defecto y no llevan a cabo la función. Entonces están esas organelos, esas nuevos sitios, están, vamos a decir, llenos de enzimas proteolíticas, es decir, que cortan las uniones de las proteínas, las uniones peptídicas de las proteínas, y después eliminan las proteínas defectuosas. Pero hay otros muchos compartimentos, ¿no?, que comunican un sitio con el otro, como en las colonias. Claro. Y justamente, Marieta, tenemos una lámina que da cuenta del ATP como una especie de moneda universal y posteriormente un video. Ambas van a aparecer en breve en pantalla. Yo te pediría, si eres tan amable, de explicarnos primero la lámina y posteriormente que nos narres el video que veremos a continuación. Sí. Bueno, ahí está la molécula. Curiosamente, está ahí la moneda para decir que la molécula del adenosín trifosfato, que está formada de adenina, un azúcar, la ribosa, y tres fosfatos unidos, es una molécula, la parte roja con verde, identifica los fosfatos. Entonces, allí hay, vamos a decir, uniones que por un tiempo pensamos que eran de alta energía, pero son uniones muy lábiles, ¿no?, que pueden obtener energía o cederla dependiendo si se rompe alguna de esas uniones. Allí se ve que es la fábrica, precisamente la mitocondria, es su gran importancia, se debe a que su función fundamental hasta ahora había sido la de sintetizar esa molécula, o sea, no hay célula que se resista a tener, a no tener esta moneda de cambio. Claro. Entonces, curiosamente, el sistema es un sistema increíblemente complicado, pero bello. Hermoso, como se ve en el video. Que es un motor, un mini motor rotatorio. Funciona rotando primero un carrusel, que es el que estamos viendo que da vuelta. La energía la obtiene haciendo pasar en este carrusel protones, es decir, el hidrógeno sin su electrón, es una carga negativa, se mete de un lado, como se ve por ahí, con unas pequeñas bolitas, y una vez que se mete, rota, sale del otro lado, y hay otro rotor central en esta enzima, que está allí como puesto como un azul claro, y allí ese rotor central señala los sitios para los cuales tiene que entrar las dos moléculas que van a componer el ATP, el ADP y el fosfato. Entonces, ese azul central es una enorme columna de alfa hélice que gira preciosamente y que marca los sitios de entrada y salida, entrada de sustratos, es decir, lo que se va a transformar en ATP, y salida de ATP. Entonces, todo esto está perfectamente coordinado, la eficiencia de ese sistema es máxima, casi al 100%, claro. Es el motor más eficiente que conocemos hasta este momento y es bellísimo. Claro, por supuesto que lo vimos y además lo compartes y lo platicas con un gusto que verdaderamente va a ser un privilegio a las personas que puedan conocer con un poco más de detalle pues todo el trabajo, el importante trabajo que se hace en materia de investigación en el Instituto de Fisiología Celular. Muchas gracias, Marieta. Jaime, de alguna manera lo comentamos un poco al principio, sin embargo, bueno, tenemos por ahí unas imágenes justamente de tu laboratorio y yo quisiera que en paralelo a estas imágenes que van a pasar un poco más adelante, nos dijeras, y como para ir cerrando estos últimos 15 minutos de programa, ¿por qué es importante estudiar las membranas de la célula, por favor? Bueno, para contestar esta pregunta nos podríamos estar aquí otras dos horas, ¿no? Porque realmente no tendríamos límite para poder dar ejemplos, yo diría esa es la palabra, no tendríamos límite para dar ejemplos de la correlación que existe, por ejemplo,
entre función de membrana y fisiopatología. A lo que voy es esto. Es muy difícil en nuestros días, y esto lo hemos visto en multitud de laboratorios, que es muy difícil separar, por ejemplo, muchos de los procesos patológicos que conocemos totalmente separados de lo que es el funcionamiento de las membranas. Podemos hablar de diabetes, cáncer, nuevamente enfermedad de Alzheimer, problemas renales, están problemas hepáticos, por supuesto, están totalmente asociados con funcionamiento de membrana. Uh-huh. Si, como decía Diego, una de estas proteínas, una de las cientos de proteínas que pudiera haber en una membrana, dejara de funcionar correctamente, y esa, por ejemplo, esta proteína pudiera ser un canal de calcio, uh-huh, el sistema nervioso central de inmediato lo resentiría y habría problemas serios, por ejemplo, de un proceso de convulsiones, por ejemplo. Mm, yeah. Este es un ejemplo. Y es una sola, una de las cientos de proteínas que hay en la membrana. Uh-huh. No digamos lo que nos comentaba la doctora Tuena. Cualquier problema que pudiera haber en este rotor de formación de ATP, esta de la ATP, de la sintasa de ATP, uh-huh, cualquier problema que pudiera haber en ese sistema rotativo, en esa proteína, ustedes imagínense el problema en el cual pudiera entrar esa célula. Es la fábrica de energía. Sí. Entonces, podemos hablar de canales, canales de sodio, canales de calcio, de potasio. Podemos hablar de sistemas dependientes de energía, bombas para, uh-huh, estos iones, transporte de aminoácidos, transporte de carbohidratos. Y esto es, de alguna manera, mucho de entrada, pero también de salida. La célula necesita deshacerse de, claro, de muchos metabolitos que le son adversos para su funcionamiento. Entonces, nuevamente, la membrana es clave para esto. Y de alguna manera nos hemos concentrado un poquito en la cuestión de esta barrera de lo que es la célula, pero como ya también tocamos aquí brevemente, estas barreras, estas membranas de los organelos, de estos organitos intracelulares, son fundamentales para el funcionamiento de la célula. Claro. Entonces, en términos muy generales, yo creo que el entender cuál es el funcionamiento normal, uh-huh, de estas membranas, cómo funcionan, cómo se estructuran, nos van a dar claves, pautas, yo diría claras, para poder empezar a entender muchas de las patologías que no conocemos hasta el momento, cómo se originan, por ejemplo. Claro. Muchas gracias, Jaime. A mí me gustaría tu punto de vista también con respecto a esto, Diego, de la importancia de estudiar las membranas de la célula, por favor. Bien, después de este ejemplo que dio Jaime, que concierne, digamos, a las membranas plasmáticas, regresaría al ejemplo de la mitocondria. Uh-huh. ¿Sí? Existen algunas enfermedades, generalmente pediátricas, en niños pequeños, en donde hay defectos en el metabolismo mitocondrial. Las mitocondrias tienen su propio material genético. Es un pequeño círculo de ADN, y como cualquier ADN está sujeto a mutaciones. Entonces hay enfermedades, por fortuna, muy raras, que afectan sobre todo cerebro y músculo esquelético, que se presenta generalmente en infantes, ¿sí? Y que pues va a tener efectos muy fuertes debido a esta deficiencia energética en la célula. Uh-huh. Por fortuna ocurren una vez cada 200,000 casos o algo así. No es que sea algo muy frecuente, no sé, no es un verdadero problema de salud pública, pero pues esos niños hay que atenderlos de la mejor forma posible. Claro. ¿Sí? Y contribuir al conocimiento de cómo es esa enfermedad, cuáles son sus causas. Bien, muchas gracias, Diego. Marieta, yo quiero preguntarte ahora, ¿cuáles son los beneficios que se obtienen al estudiar las membranas celulares? Bueno, primero que nada, conocerlos. Claro. Son maravillosas. Es decir, es una novela en la realidad. Sí. Entonces, conocerlas, conocer cómo se mueven este minúsculo motor rotatorio es algo increíble. Es una de las grandes avances de la ciencia, que día a día nos enseña todas estas cosas nuevas que obviamente serán aplicadas en algún momento para que este conocimiento básico maravilloso sirva no solo para saber, sino para en algún momento curar, ¿no? Pero yo creo que la gran ventaja
es conocerlas. Claro. Muchas gracias, Marieta. Pues bueno, nosotros tenemos un resumen de lo revisado en el día de hoy, pero antes tenemos las preguntas de nuestro público que vamos a contestar. Primero voy a mencionar los nombres de las personas que ya se hicieron acreedoras a la visita guiada. Tuvimos bastantes llamadas. Marina Elizabeth Esparza Cortés, de aquí del Estado de México, visita guiada. También para María del Rocío Herrera, de la Delegación Magdalena Contreras. Víctor Moreno Vega, de la Delegación Benito Juárez, Mónica Araceli Flores, del Estado de México, y David Palacio Mendoza, también del Estado de México. Y tenemos una sexta que quiero pedir su anuencia, si pueden ser seis. Rosa Morales dice: no explicaron en qué consiste el recorrido que ofrecieron como premio. ¿Podrían hablarnos más cuándo sería y a qué hora? Bueno, aquí lo que le respondemos con mucho gusto a Rosa Morales, así como a las personas que se hicieron acreedoras a esta visita, es que nosotros, con estos datos que tenemos, los pasaremos a nuestra compañera María Trejo, responsable de Relaciones Públicas de la Barra de Mirador Universitario, quien se pondrá en contacto con el doctor Jaime Mas para precisar la hora y fecha de esta visita, que muy probablemente será la próxima semana. Ya lo acordaremos. ¿Te parece bien? Perfecto. Jaime, ¿estás de acuerdo? Encantado. Entonces, por supuesto, esto por supuesto que sigue en pie, así que aclaramos ya este punto. Luis Miguel Trejo, del Distrito Federal: ¿por qué es malo el colesterol? Pregunta. ¿Por qué es malo el colesterol? Bueno, el colesterol puede ser malo, no es malo. Puede ser malo. Cuando no es malo per se. Per se no es malo. Como lo acabamos de ver, es fundamental para el funcionamiento de una célula. Es clave. Pero en exceso, y como todo en la naturaleza, ¿no? En exceso puede causar problemas muy severos. Y básicamente, el colesterol puede estar asociado a las... Puede ser... Y en términos ya de explicación un poco más relacionada con la enfermedad de aterosclerosis, este colesterol puede estar asociado, puede ser colesterol bueno o colesterol malo. Uh-huh. El colesterol bueno es el que está asociado a una serie de partículas, son lipoproteínas circulantes, que son las que toman el colesterol de estas membranas. Son las partículas que están en circulación, que se ponen en contacto, y de hecho uno de los temas que estoy trabajando en mi laboratorio es exactamente ese: cómo se reconocen estas partículas por la membrana plasmática y extraen colesterol de tejidos endoteliales, de lo que recubre el interior de las arterias, saca el colesterol y esto lo llevan al hígado, donde se excreta en términos de sales biliares. Uh-huh. Ese es el colesterol bueno, el que va de salida. Uh-huh. Hay un colesterol malo, que es el que está asociado a otro tipo de partículas un poco más grandes, que son las que depositan colesterol en la íntima de estas arterias. Igual, se deposita primero en la membrana plasmática de estas células endoteliales. Excesos de depósito, uh-huh, empiezan a crear, junto con acúmulo de plaquetas, acúmulo de macrófagos, las lesiones, estas claves ateroscleróticas, yeah, que eventualmente, cuando se tapan las arterias, pueden producir un fenómeno de infarto de miocardio. Pero este es un equilibrio muy fino que se tiene en lo que se extrae de colesterol de las membranas y lo que se deposita en estas membranas. En otro programa, si nos invitas, con gusto platicaré más en mitos y realidades del colesterol, por ejemplo. Muchas gracias, Jaime. La señora Martínez, de aquí del Distrito Federal, pregunta: ¿qué problema puede existir con los alimentos hidrogenados? Bueno, o sea, los alimentos hidrogenados, pero se refiere a los lípidos, ¿no? A las grasas que quedan saturadas. Y lo que sucede es que una cosa muy interesante es que el colesterol que ingerimos contribuye poco a este problema de colesterol del que habla Jaime. Ah, ok. Pero lo que sí puede llegar a ser muy peligroso al respecto son las grasas saturadas. Entonces, cuando hidrogenan alimento, lo que están es saturando, sí, los posibles dobles enlaces que existían en las grasas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, es un tratamiento industrial que va a dar origen a esta grasa insaturada, saturada, perdón, que va a generar colesterol en el cuerpo. Ya. Yeah. ¿Okay? Uh-huh. Entonces, por eso conviene y se recomiendan los aceites insaturados, sí, que sobre todo vienen de origen vegetal. Vegetal. ¿Sí? Claro. Y uno de los que
un ejemplo de los saturados no muy recomendable, pues es el los que vienen de coco y otras cosas, y las de grasas animales, la manteca y todo esto. Claro. Pues bueno saberlo para considerarlo como parte de la dieta también. Muchas gracias, Diego. Cecilia Reveles, ella es licenciada en Administración de Restaurantes de la Delegación Coyoacán y dice, no se entiende la terminología, hablan muy técnicamente. Yo creo que estamos tratando cada vez más en Mirador Universitario de poder justamente llevar este tipo de temas que por sí mismos requieren, al ser investigación básica, aplicada, científica, una terminología técnica. Estamos tratando, y nosotros lo comentamos siempre con nuestros invitados, que esto se haga en un lenguaje lo más sencillo. Desde luego, algo que comentamos a Cecilia Reveles es que está la página, la dirección en internet, el sitio del Instituto de Fisiología Celular, han aparecido los datos aquí en Mirador, usted puede solicitarlos de nuestros investigadores, y estoy segura que de querer saber con más detalle y puntualidad algunos aspectos, ellos están en la mejor disposición de hacerlo, pues esto es justamente una de las labores de la universidad. Muchas gracias por su llamada. Alma Elena Bocanegra, de Saltillo, Coahuila, un saludo por allá a Coahuila. Solicita bibliografía, excelente programa, felicita a los científicos. Paso a la felicitación, Alma Elena. Y bueno, ¿alguna bibliografía en principio que pudiéramos recomendar a Alma Elena? ¿Sugieren algún libro puntual? En términos de membranas biológicas, de hecho, con nuestros datos de correo electrónico que tenemos en el instituto, por supuesto que hay, yo diría, decenas de excelentes libros que se pudieran recomendar al nivel que se desee para poder leer un poquito más de esto. Ahorita creo que sería un poquito difícil dar algunos ejemplos, pero encantados de si se comunican con cualquiera de nosotros, sí, claro, por supuesto, perfecto, que le podríamos dar mucha bibliografía para demasiado, para un año de lectura. Claro que sí, pues para allá va toda esta información. Para Coahuila, por favor, comunícate a nuestros teléfonos o a la dirección de correo electrónico. Nosotros en todo caso reenviamos el correo a nuestros investigadores. Cristina Contreras, ella es enfermera del Estado de México y dice que si le pueden recomendar un manual pequeño en donde se explique el funcionamiento de la célula. ¿Podemos seguir igual en el mismo tenor o hay algo que le podamos adelantar a Cristina? Hay un libro que a mí me gusta mucho, que explica de manera excelente las cuestiones estas que acabamos de hablar, tanto estructurales como funcionales de las membranas. Está traducido al castellano, es el Strayer. Es un capítulo de membranas, me parece muy bueno. Y por supuesto que aquí me gustaría hacer el anuncio de que tenemos escritos algunos capítulos también en libros de bioquímica, con cada una de nuestras especialidades, muy concentrado en membranas, que con gusto también, si nos lo piden, por supuesto que mandamos, ya sea por correo electrónico, claro que sí, o por correo podemos mandar esto. Claro, muchísimas gracias. Tenemos varios capítulos de este tipo, de esta especialidad, que con gusto los podremos enviar. Claro. Muchas gracias a todos. Y bueno, es momento de hablar de un pequeño resumen de los conceptos más importantes que revisamos a lo largo de esta sesión. Yo voy a procurar dar lectura a este resumen y en paralelo me gustaría, si algunos de nuestros invitados quiere comentar algo al respecto, se los voy a agradecer enormemente. Las membranas son las barreras que delimitan a la célula y su interior y la separan de su entorno. Sin las membranas celulares, la vida no existiría. Las membranas están formadas por grasas, proteínas y carbohidratos. El colesterol de las membranas puede ser malo, pero también es necesario para el buen funcionamiento de las células. Aprendimos la gran importancia que tiene el estudio de las membranas celulares. Así que bueno, no sé si yo les pediría ahora muy brevemente, ya estamos prácticamente por concluir el programa, una muy breve conclusión a cada uno de ustedes, por favor, sobre nuestra sesión. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, déjenme brevemente comentar que y esto con la idea de darle un poquito de sensación a los televidentes de lo que es trabajar en un laboratorio con este tipo de temas, ¿no? Verdaderamente es un placer el poder estar en un laboratorio como los que tenemos en la Universidad Nacional, que es un lugar, yo diría, fuera de serie en un contexto, yo diría, mundial, y poderle extraer a la naturaleza secretos. Y en este caso, secretos que de alguna manera están, en mi caso, creo que en el caso de nosotros tres,
incorporados en estas membranas. Claro. Realmente el estudio de estas membranas es realmente, yo creo, importante y de alguna manera muy satisfactorio en términos de la importancia que puede tener en términos aplicativos. Claro. En términos de conocer la fisiología celular, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, Jaime, por este comentario. Muy brevemente, tenemos menos de un minuto ya de programa. Oh. Marieta, por favor, muy brevemente, no, un comentario final. Yo diría que la vida no podría haberse desarrollado, haberse complicado como en este momento se hace, si no conociéramos los principios básicos de las membranas, si no valoráramos al máximo el caso de las membranas mitocondriales en las que se sintetiza el ATP, que es la molécula más importante de energía en la célula. Muchísimas gracias, Marieta. Diego, muy brevemente, si eres tan... Muy brevemente, yo nada más quisiera decir que no existe una diferencia entre la ciencia básica y la ciencia aplicada, que esto que parece para alguno de nuestros televidentes esotérico, estos uh-huh. estudios son los que han llevado después al desarrollo de fármacos que se utilizan en la medicina y al desarrollo de comprender cómo son las enfermedades y cómo es también la vida sin enfermedades. Claro. Claro, pues muchísimas gracias, Diego. El tiempo se nos ha terminado. Agradecemos muchísimo la presencia del doctor Jaime Mas Oliva, del doctor Diego González Halfen y de la doctora Marieta Tuena Sangri. Un verdadero placer haberlos tenido con nosotros en Mirador Universitario. Gracias. Esperemos que regresen muy pronto y desde luego usted, por el favor de su atención, síganos sintonizando por Mirador Universitario. Tenemos todavía mucho más que decir acerca de nuestra máxima casa de estudios. Gracias por su atención, pásala bien y hasta pronto.